Muy buenas tardes. Ya son las 12:08 minutos en Cuba, 6:08 minutos en España, 11:08 minutos de la mañana en México, tres de los focos, digamos, husos horarios donde mayor cantidad de cubanos nos acompañan a esta hora. Yo soy José Hassan Nieves, soy el editor jefe del medio El Toque, que realiza en alianza con Periodismo de Barrio una cobertura especial para seguir el impacto de esta pandemia por el nuevo coronavirus y la enfermedad COVID-19 en Cuba, pero no solo en Cuba, sino a nivel mundial. Este fenómeno que hoy tiene en vilo a la humanidad entera y que por supuesto a nosotros como país nos está tocando ya. Y lo que hemos querido, sobre todo, es incorporar, unir a experiencias de médicos cubanos allí donde quiera que estén y que amablemente han aceptado acompañarnos en esta conversación de los próximos 50 minutos como mínimo, a la cual les invitamos a todos ustedes que estén muy atentos y que nos empiecen a dejar sus preguntas, lo mismo por el canal de El Toque como por el canal de Periodismo de Barrio en Facebook. Nosotros tenemos un grupo de preguntas que hemos preparado para los doctores que ya paso a presentar de inmediato. Yo no sé cómo se vea bien en la pantalla, pero debajo de mí tengo al doctor Daniel Sánchez Díaz-Canel, que nos acompaña desde Valencia, España. A mi derecha, la doctora Hazel Bosch Gálvez, que también está en Valencia, España, pediatra. Y en el borde inferior tenemos al doctor René Mick, que nos acompaña desde Cienfuegos, Cuba. El doctor René tiene hoy además el reto importante de conseguir que Texas y la conexión cubana y nos acompañe y haga posible que también escuchemos de su sapiencia y de su experiencia lidiando con el coronavirus en Cuba. Doctor es cardiólogo del Hospital Gustavo Alfaro en Cienfuegos y ojalá también pueda, pues, por supuesto, participar tranquilamente con nosotros y aquí emitir sus opiniones, ¿no? Y que le podamos escuchar y compartir. Yo me disculpo si sienten cualquier ruido extraño, esta es una transmisión vivo y cualquier cosa puede ocurrir. Paso primero que todo entonces a saludar, a darle la bienvenida y agradecer a los doctores Hazel, Daniel y René Mick en este momento. ¿A quién le doy las buenas tardes primero? Bueno, pues si quieres empiezo yo. Las damas primero, si les parece. Querida Hazel, bienvenida, cuéntanos. Sí, buen día. Preséntate, preséntate un poco primero para que te conozca la audiencia. Claro. A ver, ante todo, darte las gracias por habernos convocado para intentar transmitir un mensaje de salud a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. No sé si se me escucha bien, porque claro, esto para mí es nuevo también, ¿sí? Bueno, pues nada, eso, muchísimas gracias y decir también que estoy encantada con la participación del doctor René, a quien hacía muchísimo tiempo que no veía y que la verdad es que para mí es una gran alegría que participe y le doy las gracias también y al doctor Daniel Sánchez. Entonces, bueno, como ya has dicho, soy pediatra, actualmente trabajo en el Hospital La Salud de Valencia y trabajo en el servicio de urgencias como tal. Bueno, muchas gracias. Daniel, preséntese usted. Bueno, soy Daniel Sánchez, soy médico de urgencias, trabajo aquí en Valencia en un hospital que está a las afueras. Es un hospital comarcal de 350 camas y donde pues llevo ahí más de 15 años trabajando como médico de urgencias y además de eso participo activamente en el grupo de trombosis de la Sociedad de Urgencias de España. Y nada, encantado de darle las gracias por la invitación. Feliz de estar con estos dos estupendos colegas y agradecerles a ustedes el poder participar en esta conversación entre cubanos, amigos y sin ningún problema. Muchas gracias. Justo eso queremos. Y le damos entonces la bienvenida también al doctor René Mick. Vamos a hablar suavecito a ver si la conexión nos acompaña. Doctor, preséntese y comparta con la audiencia su trabajo. ¿Qué hace? Gracias a todos.
cada hombre de México también. Soy médico acá en el hospital de Fuego, la provincia de Cuba. Con el resto de Corea ya está el contexto de la guerra, de poder ser algo de esta acción que hemos vivido al momento. Ha sido difícil escuchar un poco al doctor René, pero haremos un esfuerzo para continuar. Yo quiero empezar un poco dando un inicio a esta conversación y para que los expertos sean los que nos conduzcan en el diálogo. Hablando de cuál ha sido la experiencia particular de cada uno de ustedes con el enfrentamiento a la COVID. Empecemos por la doctora Hazel. De todos, parece que el doctor Daniel es quien ha estado más en la primera línea al trabajar en un ámbito de urgencias de un hospital, pero todos de alguna manera están trabajando en el enfrentamiento a la COVID. Pero hagamos un pequeño repaso de un minuto, dos minutos, un poco cuál ha sido la experiencia particular de cada uno de ustedes con esta enfermedad. Vale. Yo trabajo en un servicio de urgencia también. Lo que pasa es que para nosotros los pediatras esta situación ha sido un poco sorpresiva, ¿no? Nosotros a finales de enero ya teníamos alguna información sobre lo que estaba pasando con la COVID en países como China, Italia, y para serte franca, esperábamos una debacle, y afortunadamente eso no se ha cumplido. Yo, en la experiencia que tengo con la enfermedad, desde que se reportaron los primeros casos aquí en España hasta la actualidad, yo pudiera dividir esto en dos etapas. Una primera etapa antes del estado de alarma, porque sí es cierto que antes del estado de alarma, cuando las personas todavía no estaban confinadas, pues seguían acudiendo normalmente a los servicios de urgencia, y se había dado un poco la recomendación de que los pacientes con síntomas leves se quedaran en casa. Pero bueno, a nosotros seguían llegando pacientes, y aunque no podíamos confirmar ningún caso, yo estoy convencida de que antes de ese día vimos varios pacientes con coronavirus, con la COVID, y lamentablemente no se testaron y por supuesto no hemos podido diagnosticarlos. Y claro, entonces teníamos una mayor afluencia de pacientes a los servicios de urgencia y a los ambulatorios. Ya después del estado de alarma las cosas han cambiado bastante. Y para nosotros los pediatras, pues no significa que no estemos viendo casos. Lo que pasa es que nos llegan muy poquitos niños, porque después lo vamos a abordar en otra pregunta. Lo cierto es que los niños enferman poco de la COVID. Y esto, por fortuna, pues si no, yo no estuviera aquí tan relajada. Es decir, si los niños hubieran tenido la gravedad que se ha mostrado, o que se ha mostrado la enfermedad en los adultos, pues la cosa sería diferente, porque ya esto hubiera sido mucho más delicado. Es lo que tengo que decir. Muchas gracias, Hazel. Doctor Daniel, cuéntenos de su experiencia. Bueno, me sumo a lo que dice Hazel. Esto ha sido, nunca mejor dicho, una gran experiencia. Una experiencia, además, que tenemos, lamentablemente, dentro del marco hospitalario y dentro del marco médico, no tenemos con quién compararnos y sabíamos qué pasos a seguir para tratar de hacerlo lo mejor posible. De pronto, un día nos encontramos que la enfermedad, la COVID, ya estaba en España. Encontramos que el primer caso en Valencia se describe a finales de febrero, principios de marzo. No recuerdo mal, el 28 de febrero se describe el primer caso en Valencia. Y a los dos días nos encontramos que el primer fallecido en España había sido el 14 de febrero en Valencia. Entonces, como que nos desubicamos un poco, porque no podíamos entender cómo ese paciente había fallecido y no nos habíamos enterado que la COVID ya estaba dentro de la comunidad valenciana, dentro de España. Y la verdad que nos hemos ido enfrentando a ir cambiando protocolos sobre la marcha, basado sobre todo en lo que publicaron en su día los chinos. Aunque la información que nos ha llegado es muy diversa, simplemente tuvieron la valentía de, dentro de todo el terremoto que ha sido esta enfermedad, de ir haciendo sus estudios, ir publicando cosas, y sobre eso y lo que iba llegando de Italia, que era también muy reciente, tenía más de 10 días, 12 días de desventaja con Italia, pues empezamos a crear los protocolos dentro de nuestro servicio y a tratar de adaptar sobre todo el sistema de urgencias, que era un sistema totalmente distinto a una patología respiratoria desconocida en este momento.
como todos, al principio le restamos la importancia que tenía, yo creo, que a la enfermedad. Empezamos a hablar de que esto iba a ser como un catarro común, una gripe común. Yo creo que en parte por la desinformación, que vuelvo a decir, nos llegaba, y porque yo creo que se ocultó información en un principio por parte de China y sobre todo en Italia, empezaron a confirmarse los casos de la forma que debía ser, y la información que nos llegó fue bastante dispersa. Y nada, y esto ha tenido que ir cambiando sobre la marcha. Yo creo que en los primeros 10 días tuvimos 15 o 20 protocolos para ir cambiando para ir tratando de adaptar a la situación actual y sobre todo a esta pandemia, que empezó siendo una enfermedad, una epidemia, ahora es una pandemia. La verdad que ha sido una experiencia compleja. Ahora abordaremos más sobre los temas que quieran, pero una experiencia triste, y nada, que hemos tenido que ir innovando sobre la marcha, adaptándonos y sobre todo sacrificándonos por la exposición que tenemos a la enfermedad y por la ausencia, ¿no? Por las medidas que hemos tenido que tomar con nuestra familia para tratar de... La idea justo también es escuchar esas vivencias, hablar de protocolos, hablar de lo que significa para los médicos estar en la primera línea y aumentar con eso la percepción de riesgo, ahora que de momento, por suerte, la situación en Cuba parece estar controlada y de ninguna manera ha estado a los niveles en que España ha vivido, ¿no? Y otros países como Italia y otros países como está viviendo Estados Unidos ahora mismo, en los niveles de contagio enormes. Doctor Mick, ¿cuál es su experiencia en Cienfuegos? Cuéntenos. Doctor Mick, ¿me escucha? ¿Cuál es su experiencia? Cuéntanos cómo ha sido su experiencia por ahí. Acá todos estamos tan tocados, creando el mundo, Europa, va a ser afectado, fueron Italia, España, ahora los días 11, retrasaron los primeros tres casos en Cuba. Ya han presentado a mí y haciendo vuelta de la provincia paciente identificado y ya los hijos todos una sola se nuestra en caso particular no he dicho que no hay una situación con pacientes de los pacientes yo soy llegado a la misma se va a hacer una idea de la realidad. Pero bueno, eso también fue en la cara. El día tal, tal, solicitado. Doctor, vamos a tratar de ahorrar un poco ancho de banda y a ver si le escuchamos mejor desde Cuba. Usted nos sigue escuchando a nosotros, ¿verdad? Doctor René. Dígame. Ya, perfecto. Yo creo que va a ser mejor que lo escuchemos en lugar de que lo veamos, porque al parecer el ancho de banda desde Cuba no nos está permitiendo entenderle. Pero ahora le escuchamos perfectamente. Hagamos una prueba una vez más. Cuéntenos, ¿cuál era el protocolo? ¿Cómo ha sido el protocolo que ha estado siguiendo? ¿Cuál ha sido su experiencia en este enfrentamiento en Cienfuegos que lleva la provincia? Bueno, no vi el parte de las 11 de la mañana hoy de Cuba, pero hasta ayer llegaba
13 días, desde el 1 de abril, no tenía nuevos casos. ¿Cómo ha sido su experiencia, doctor? Bueno, hoy en el parte de las 11 de la mañana no hubo tampoco casos reportados acá en Cienfuegos. Te decía que, bueno, en mi presentación, cuando había dicho que yo soy cardiólogo y mi principal, vamos a decir, mi principal, a lo que he dedicado la mayor parte del tiempo en los últimos años es a la atención de otro tipo de epidemia más silenciosa, que es las enfermedades cardiovasculares. Pero te contaba o le contaba a los asistentes al foro que bueno, nosotros estamos, nos hemos mantenido informados todo el tiempo a partir de que surge a finales de diciembre se hacen los primeros reportes de la epidemia allá en China, en Wuhan, y después la extensión de la epidemia, bueno, Europa. Y los primeros casos fueron reportados acá en Cuba el 11 de marzo, tres turistas italianos que se diagnosticaron estando en una ciudad próxima acá a Cienfuegos, que se llama Trinidad, y esos turistas pues pasaron por acá, por nuestra ciudad, hicieron tránsito, y a partir de ese momento, bueno, que se comienza a reportar los primeros casos, ya todo el mundo conoce, bueno, por lo menos acá en Cuba todo el mundo está al tanto de cómo ha sido la evolución. En el caso nuestro de los médicos, en medio particular, no he tenido que participar, digamos, en la primera línea de combate, clasificando ni atendiendo pacientes sintomáticos o con sospecha de la enfermedad, pero tenemos que estar disponibles, tenemos que estar dispuestos, porque todos somos médicos generales, y en un momento determinado, si el problema se hace aún mayor y se hace necesaria nuestra participación, pues o lo más importante es saber cómo actuar. Muchísimas gracias, doctor. Estamos respirando muy aliviados porque finalmente se escucha usted y esta cuarta pata de la mesa se logra. Los usuarios ya están comentando. Y están pendientes y están también saludando que los podamos escuchar. Ya sabemos entonces que esta es una situación inédita para los sistemas de salud del mundo, para ustedes específicamente en esta enfermedad, aunque por supuesto no es la primera pandemia ni es la primera epidemia de grandes proporciones, tampoco de problemas de o una enfermedad de transmisión respiratoria, infección respiratoria aguda, digamos, que es la que más está dando por resultado. Pero es para ustedes, sí, la primera experiencia tratando una epidemia o pandemia. Voy con la doctora Hazel como primera invitada. Por supuesto. A ver, por ejemplo, a principios de la pasada década, del año 2010, cuando se empezaron a ver casos de dengue otra vez en Cuba y hubo un rebrote, pues sí pude trabajar en primera línea, también en un servicio de urgencia de pediatría, pero en este caso en Cienfuegos, atendiendo a los casos sospechosos de dengue. Pero claro, no es ni se acerca la letalidad que ha tenido el dengue en los últimos años en Cuba, ni tampoco tiene la magnitud que tiene esta pandemia. Entonces, yo casi que me siento tentada a decirte que sí, que es un evento de tal magnitud que no tiene precedentes, ¿no? Sí, porque es una situación completamente dramática y que ha creado en la mayoría de las personas una angustia ante lo nuevo, ¿no? Ante un virus que se desconoce y que, como decía el doctor Daniel, inicialmente pues, pensábamos que iba a ser un proceso más bien benigno y que al final se ha revelado como un virus que tiene una letalidad bastante grande y que ha sembrado el caos, ¿no?, en muchos lugares de España. Su experiencia, doctor Daniel, ¿anteriormente había enfrentado alguna pandemia de este tipo? Bueno, no, de este tipo no. De este tipo creo que nuestra generación, nuestros padres y nuestros hijos no han enfrentado ninguna pandemia de este tipo, yo creo. Ha habido otro tipo de epidemias en las que, cuando la epidemia del ébola, yo no trabajé en ella. Y sí, como dije, Hazel,
cuando la epidemia del dengue en Cuba trabajé, pero no a este mismo nivel, no en la primera línea. Era médico de familia en aquel entonces en La Habana y sobre todo estuvimos en la cosa preventiva y de ayudando a la fumigación. Pero no tiene nada que ver con esto, es decir, no recuerdo una experiencia igual. Sobre todo porque tengo la sensación de tener menos control a la hora de enfrentar esta pandemia, ¿no? Sí, yo creo que el dengue, el ébola, han sido enfermedades de las que teníamos más información, teníamos más claro lo que había que hacer, pero no es el caso de esto. Quiero decir, el desconocimiento de lo que nos venía arriba, cuando nos empezamos a enfrentar, yo creo que nos generó una serie de dudas y sobre todo de temores, porque no habíamos calculado la magnitud de la enfermedad que nos estábamos enfrentando. Entonces, a mí, yo soy siempre amigo de tratar de no comparar situaciones, de no comparar escenarios, pero yo creo que lo que hemos estado aquí, lo que nos ha tocado vivir, es una cosa, yo creo que no tiene ningún... Lamentablemente para nosotros y para los que lo han padecido y sobre todo para los pacientes y nuestras familias, esto no tiene ningún tipo de comparación. Yo creo que hay la sensación de temor del personal sanitario en general que ha tenido que trabajar en estas condiciones, yo creo que le pone un extra a este tipo de enfermedad. Si nos estamos enfrentando a un virus que es potencialmente invasivo, que se propaga rapidísimo, que el nivel de contaminación es altísimo y que no tenemos bien claro todavía lo que hay que hacer. Entonces, esto genera una serie de incertidumbres, de desconfianza, de temor, sobre todo la palabra de miedo, en nosotros, en todo el personal sanitario y sobre todo en las personas que nos rodean. Creo que comparar esta epidemia, esta pandemia, con otra situación costaría. Lógicamente, sus temores están bien fundados. El personal sanitario es del personal que más se ha enfermado, ¿no? Estar en primera línea ha pasado su costo sobre el personal sanitario en todas partes del mundo. También en Cuba empezamos a tener los primeros casos, aunque de momento, por suerte, sin ninguna fatalidad. Doctor Mick, cardiólogo, pero también, como lo dijo usted, especialista del sistema de salud cubano, por tanto, involucrado en todas las cosas que han pasado por nuestro país. ¿Ha tenido usted experiencia anteriormente lidiando con enfermedades de este tipo? Bueno, exactamente con situaciones así como la que estamos viviendo actualmente, no. Como decía Heiser y el otro colega, pues aquí en Cuba sí hemos estado un poco siempre, ¿cómo decir?, con el asunto este de los huracanes. Siempre tenemos ya el entrenamiento este de que podemos estar en algún momento movilizados, que nos pueden pedir nuestra colaboración. Y sí, recuerdo también, hubo aquí una epidemia de dengue en el año 81. Realmente éramos niños aquello, y no, yo al menos no lo recuerdo bien, pero así hablar de epidemia también, porque en estos días he podido leer algunas cosas que tienen que ver con la historia y se habla de esta epidemia acá en Cuba, de otra que hubo de fiebre porcina, que fue por la década de los 70, pero bueno, así como ahora, ya te digo, en mi experiencia personal, huracanes, los brotes epidémicos que ha habido de dengue, el Zika, momento del H1N1, brotes de cólera que también ha habido, pero así de la magnitud, con el rigor con que se está tomando todo ahora en estos momentos, el caudal de información que hay, que constantemente se está llamando a las personas, a la cooperación, a que todo el mundo cumpla con su parte. Realmente así es primera vez que estoy viendo una situación como esta. Gracias, doctor. Bueno, yo les cuento, en este momento tenemos 104 personas viendo la transmisión en vivo, al menos por la página de Facebook del Toque, también
Se nos están sumando otras personas por la página de Facebook de Periodismo de Barrio y hay varios comentarios que agradecen a ustedes el estar aquí, el trabajo que hacen, aplauden el trabajo de los médicos en cualquier lugar donde estén, así que sepan que la comunidad que está acompañándonos ya de antemano quiere dejarles este mensaje de agradecimiento por el trabajo que están haciendo. Y también empiezan a hacer preguntas. Hay una, por ejemplo, de un usuario que se llama Norma Galvez Rey, pregunta sobre el personal sanitario que se ha contagiado en España. ¿Qué opinan sobre esto? Anotamos la pregunta, la dejamos en stand-by. Tenemos dos preguntas sobre si las mascotas pueden infectar a las personas. Ya les debo decir que nosotros en nuestra cobertura publicamos un texto que aclara un poco esta situación. Nuestros colegas de redes sociales lo van a compartir también en breve por nuestros canales donde estamos emitiendo ahora mismo, pero para que sepan que se está generando esta conversación, esta interacción. En lo que seguimos acumulando preguntas para hacer una ronda después que todos podamos responder un poco, todos ustedes, los expertos, por supuesto. Yo tengo una pregunta que no me parece ociosa, porque todavía a esta altura de 4 meses que llevamos lidiando con la enfermedad a nivel mundial, hay confusión. Está el término SARS-CoV-2, está el término coronavirus o nuevo coronavirus, está el término COVID, pero se le dice la COVID, el COVID. ¿Por qué la COVID y no el COVID? ¿Qué es la diferencia entre cada uno de estos términos? Que si bien no ayuden probablemente a prevenir, pero sí a saber de qué estamos hablando cuando entramos en este término. Doctora Hazel, ¿quiere ayudarnos a ilustrarnos un poquito de qué se trata cuando se habla de todas estas diferencias? Claro que sí. A ver, ahora se habla más de coronavirus por esta pandemia, pero los coronavirus son viejos conocidos, es decir, son virus que de forma cíclica y pudiéramos decir anualmente han producido patologías, sobre todo patologías respiratorias. La primera información que se tiene de los coronavirus data de mediados de la década del 60, cuando se aislaron estos virus en secreciones del tracto respiratorio de algunos pacientes, ¿vale?, que tenían infecciones respiratorias, y estos virus se aislaron por primera vez en esa época. Ahora, existen 7 tipos de coronavirus que pueden causar patología en el humano, pero indudablemente los 3 más letales se han aparecido en los últimos 20 años. El primero de ellos, el SARS, que apareció en el año 2002 y fue el causante de la epidemia que se desencadenó en China en aquel año. Inclusive hay algunos expertos que dicen que este virus, este primer SARS, es más letal que el SARS-CoV-2, que es el coronavirus que nos está afectando actualmente. Luego, en el año 2012, el segundo patógeno más importante y más letal apareció en la península arábica, el virus del MERS, que también trajo muchísimos problemas para el Oriente Medio. Y posteriormente, a finales de diciembre, ha aparecido este nuevo coronavirus que se aisló por primera vez el día 31 de diciembre en China, y que en esta etapa ha puesto, es decir, a finales de diciembre, principios de enero, ha puesto en China sobre alerta por la aparición de casos de neumonías raras causadas por este virus. El virus recibe el nombre de SARS-CoV-2 porque, claro, es un virus que tiene mucha similitud con el SARS que en el año 2002 causó la primera epidemia de China, o sea, la primera epidemia donde hubo muchos muertos y tal. ¿Qué sucede con este virus? Y creo yo que eso es importante recalcarlo porque, independientemente de lo que haya ocurrido con el resto de los coronavirus, que ya lo digo, hay 4 de ellos que son patógenos también, pero que no causan enfermedad letal y que apenas se habla de ellos porque lo que producen son simples resfriados, catarros comunes y tal, y que posiblemente la mayor parte de la población mundial está inmunizada contra estos coronavirus que han existido desde siempre y que son mucho menos letales. Yo creo que la diferencia que existe con este virus en relación con los demás es su periodo de incubación, es decir, es un virus que tiene un periodo de incubación relativamente largo, se puede incubar hasta los 14 días, y además, durante ese periodo de incubación ya se puede empezar a transmitir, y de ahí la alta contagiosidad que tiene, porque ¿qué pasa? Que si yo lo estoy incubando, se dice que entre 2 y 5 días antes de tener yo síntomas ya lo puedo transmitir, y que en un día se lo puedo transmitir a 3 personas. ¿Qué significa? Que si yo hoy, que no tengo síntomas, lo transmito a 3 personas, luego mañana a 3 más, y luego pasado a 3 más, son ya 9 personas que a su vez lo están transmitiendo a 3 personas cada una por día. Entonces, de ahí que se genera la alta propagación de este virus. Yo creo que eso es importante.
Es decir, que en el periodo este presintomático ya las personas lo están transmitiendo. Y la otra gran sorpresa es la letalidad que tiene, sobre todo en el grupo de población por encima de los 60 años, que no significa que no pueda tener complicaciones en adultos más jóvenes, porque hemos tenido ya referencia de algunos casos de personas jóvenes que lamentablemente han fallecido inclusive, y tengo otros conocidos que han pasado la enfermedad y que lo que les ha tocado ha sido realmente algo muy serio de tener que haber ingresado en una UCI y que a duras penas han salido de este proceso. Entonces, con esto quiero decir que no se trata de una chuchería, como al principio un poco se propagó, es decir, es una cosa con la que hay que tener mucho cuidado y hay que conocer este detalle del periodo de incubación y de la gran transmisibilidad que tiene para podernos proteger mejor a los efectos estos de no contagiar. Solo para precisar, la COVID es la enfermedad. Por supuesto. El SARS-CoV-2 es el nuevo coronavirus. Sí, claro, mira, disculpa, sobre eso. La COVID es la enfermedad. Es como decir, la escarlatina es la enfermedad que causa el estreptococo, ¿vale? Más o menos todo el mundo ha oído hablar de escarlatina. Bueno, la COVID es la enfermedad que causa este coronavirus, que recibe el nombre de SARS-CoV-2. Es eso. Muchísimas gracias. Doctor Mick, ¿cuál es la diferencia? Como dijo la doctora Hazel al principio, bueno, no, me gustó el término, ¿no? La chuchería. No se lo tome como una chuchería. Esto es serio. Porque efectivamente hemos visto en las distintas maneras de lidiar con la enfermedad, hay países que todavía están en negación. No, eso no es peligroso, ¿no? A las medidas de distanciamiento social. Es un gripe común, o pasa como un gripe común. Creo que cada vez queda menos estado. Y aquí y el karma ha sido especialmente intenso con algunos líderes mundiales que han obviado el peligro de este nuevo coronavirus y la enfermedad. Pero para explicarle a la gente, ¿cuáles son síntomas específicos de esta infección respiratoria aguda que causa el nuevo coronavirus que lo diferencian de otras infecciones respiratorias agudas? Hay mucha duda porque se reportan neumonías atípicas. De hecho, en algún momento el Ministerio de Salud de Cuba dijo ya en como parte de la información que ha dado que al año son decenas de miles de casos de infecciones respiratorias agudas que pasan en Cuba, no es que no pase, pero esta infección respiratoria aguda que causa el nuevo coronavirus es bastante específica. ¿Nos puede comentar un poco diferencias de este padecimiento con respecto a otras infecciones respiratorias agudas, doctor René? Sí, mira, tomando como referencia eso mismo que estabas comentando hace unos instantes, acá en Cuba, bueno, la información que se ha estado dando últimamente es que además de este nuevo coronavirus, se siguen otro número de virus, virus que producen síntomas respiratorios que siempre han existido acá y que en determinadas épocas del año pues afectan a la población, puede ser a la población, a los adultos mayores, puede ser a los niños, puede ser a los adultos jóvenes. Ya anteriormente nos habíamos referido a una epidemia, a un brote epidémico que hubo hace unos años, la H1N1, que tenía que ver sobre todo que afectaba a, o sea, a un grupo vulnerable, en este caso, en aquella situación eran las embarazadas. Ahora se sabe, bueno, de eso se va a hablar un poco más adelante, se pudiera hablar un poco más adelante cuáles son los principales grupos vulnerables de esta patología. Pero bueno, como decía, los coronavirus son virus que fundamentalmente producen manifestaciones de gripe común en los adultos, y en los lactantes pueden producir gastroenteritis. Realmente en estos momentos diferenciarlo de otras patologías respiratorias, de otros virus respiratorios, es muy difícil, a no ser que uno vaya directamente a la prueba esta a la prueba molecular, la prueba que ya también se hablará en algún momento, ¿no? La famosa PCR en tiempo real que tanto se comenta por estos días. Los principales síntomas, pudiéramos decir fiebre, que puede llegar a ser fiebre elevada, mucho decaimiento, astenia, el término técnico, astenia, decaimiento, cansancio, tos, inicialmente, generalmente una tos seca puede producir mialgia, que son dolores musculares, artralgia, que son dolores en las articulaciones. Esos son los síntomas principales, y entonces ya cuando se acompaña de dificultad respiratoria, porque la puede dar,
porque lo más temido en este virus es que se le puede asociar una neumonía, no en todos los pacientes, hay pacientes más vulnerables, pacientes con mayor predisposición, pero bueno, ya en estos pacientes cuando se presenta la dificultad respiratoria, o sea, la falta de aire, pues entonces ya sí constituye un signo quizás de alarma, de empeoramiento, y que se debe ya manejar con, bueno, con mayor atención esta situación. Entonces, bueno, decirte, lo otro que te quería comentar, es cierto lo que dice, se está, hasta el momento, es una enfermedad nueva, todavía se está conociendo, se está caracterizando, pero hasta ahora se ha podido establecer que alrededor de un 80% de las personas usan de forma sintomática o con muy poca sintomatología, un 15% sí puede desarrollar estos síntomas, que te hablé de los síntomas típicos, que uno siempre quisiera, bueno, decir, bueno, este paciente viene típico, como decimos acá, viene del libro, pero también es cierto que se están presentando formas atípicas, formas de presentación, ya se habla de un síndrome anticoagulopólico agudo, que no vamos a entrar en consideraciones porque ya eso sería complicar un poco más la cobertura, que estamos tratando de que sea lo más potable posible para los oyentes que nos ven y que nos escuchan. Entonces, te decía, bueno, en estos momentos, cualquier persona que tenga síntomas respiratorios no obligatoriamente tienen que obedecer al nuevo coronavirus, pero sí hay que establecer esa situación y poder llegar a un consenso y poder decir, bueno, sí lo tiene o lo descartamos, pero ahora sencillamente, simplemente con los síntomas no podemos decir que sí o que no, es mi opinión. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias. Doctor Daniel, hay una pregunta específicamente para usted, más adelante, sobre el pico, de cómo se está manejando que Cuba pico llegue a mayo, y una cifra alta, yo no sé si usted más adelante podrá responderlo, pero antes de esa pregunta, hay una que quizás usted, que se ha enfrentado directamente a los casos de los hospitales y que le llegan al hospital, sobre el tiempo en que el periodo, cantidad de días que la COVID-19 puede aquejar a un paciente, ya sea asintomático o con síntomas. Sí, nos explicaba la doctora Heiser que podría estar hasta 14 días asintomático, pero creo que esta pregunta, que es una usuaria que se llama Claudia Mare, va referida casi que al total de días en que una persona puede estar contagiado, desarrollar síntomas. ¿Alguna idea al respecto? Bueno, yo creo que es una pregunta que trataremos de no extendernos y sobre todo que la entendamos entre todos, ¿no? Yo creo que en un principio teníamos diagnosticado el periodo ventana, el periodo que te incubabas el virus, no tenía síntomas, después hasta 14 días empezaba los síntomas. Y yo creo que la realidad con la que estamos viviendo es otra. Estamos viviendo otra realidad. Estamos viendo pacientes que tienen más de 14 días de síntomas, pacientes con 21 días de síntomas y pacientes que a pesar de tener esos síntomas no logran complicarse, no logran pasar a síntomas moderados o síntomas severos de la enfermedad. Estamos viendo que las manifestaciones clínicas, es decir, la forma en que se presenta la enfermedad, que pensábamos siempre que iba a ser manifestaciones respiratorias, como un catarro que se iba complicando, más tos, más fiebre, más moco, más falta de aire, no están así. Vemos que en las personas mayores, en el adulto mayor, en el anciano, las manifestaciones gastrointestinales son muy, muy frecuentes, aparecen con diarreas, con síndromes digestivos. Vemos que las manifestaciones neurológicas de perder el apetito, perder el olfato, tener dolor de cabeza en las personas jóvenes son manifestaciones iniciales de este virus. Tengo una compañera que trabaja en Málaga, que ya ha pasado la enfermedad, que se le dio negativo la PCR, y ahora empieza a tener lesiones dermatológicas asociadas también a este virus, como manifestaciones tardías, hay que volverla a poner tratamiento. Lo que les quiero decir es que sin ser alarmista y sin entrar en un drama, yo creo que no tenemos la claridad de cuánto dura el virus.
Yo creo que entre 14 y 21 días es lo más común que estamos viendo con sintomatología. Por suerte, hay un gran grupo, como explicó el doctor Mica anteriormente, del 80% de los pacientes que tienen síntomas leves o son totalmente asintomáticos, que son los más peligrosos a la hora de contagio, porque al estar asintomáticos no tienen ninguna medida tomada. Por otra parte, también quería aclarar que yo soy del criterio y les recomiendo a todos los colegas y a todo el personal sanitario, tanto de Estados Unidos, de Cuba, como de que aquí lo hacemos, que todo paciente que entre a un hospital, sea por lo que sea, tenemos que tratarlo como si fuera un contagiado de COVID y después buscarle la otra enfermedad. Y con esto me refiero no a que le hagamos el COVID si viene por una fractura, por un esguince de tobillo, sino que nos protejamos y tomemos todas las medidas de aislamiento, tanto para el paciente como para nosotros, porque ese paciente potencialmente puede estar contagiado. Entonces, yo creo que son conceptos que tenemos que tener bien claros, porque la situación actual de nosotros en España es que los principales focos de contagio hoy, ¿dónde son? Son los hospitales, son los centros sanitarios y las residencias de ancianos. Entonces, tenemos que tratar de tomar todas las medidas todo el tiempo posible. Esto parece una retórica, parece una pesadez, parece que repetimos todo, pero la mejor medida de todas las medidas que hay es respetar todas las medidas. Yo insisto siempre en eso y soy súper pesado, pero lavarse las manos, la higiene, tratar de mantener el confinamiento, el distanciamiento social, es súper importante hasta que tengamos esto controlado. Hoy por hoy, nadie en el mundo de los países que han tenido casos de COVID, que han tenido epidemias, puede decir que lo tiene controlado. En China se están viendo casos reportados nuevamente. Estamos viendo en Corea del Sur, que era el ejemplo a seguir por la forma en que trató desde un inicio esta enfermedad, haciendo test masivo a toda la población, que empiezan ahora a resurgir reinfecciones. No sabemos si esas reinfecciones son reales o son porque los test que se le hicieron al alta no eran confiables. Quiero decir que, y quiero poner un ejemplo, tuve el... Y poner un ejemplo práctico para no estar divagando todo el tiempo, estuve el día que llegó el primer caso de COVID a mi hospital y fue una paciente de 30 años y llegó, y esta paciente tenía más de 12 días en su casa con fiebre, con síntomas respiratorios. Sin embargo, esta paciente, cuando llegó al hospital, llegó el día que mejor estaba. Ella fue al hospital porque su madre insistió en que fuera. Su madre insistió en que fuera. Y esta es la radiografía que llegó. Que si esta paciente cuando llegó al hospital ya tenía, había pasado sus peores días en su casa y sin embargo se encontraba muy bien. Y cuando vemos la radiografía, pues aquí tenemos las dos imágenes de la neumonía bilateral que tiene. Esta paciente que tuvimos, bueno, estuve ahí yo cuando llegó, yo no me creía que tuviera un COVID, para nada. Estuvimos hablando con ella, en aquel momento pensábamos que todos los COVID venían de Italia o de China, esta paciente no había estado ni en Italia ni en China, se encontraba mucho mejor, trabajaba en la hostelería y no parecía que hubiera tenido ningún tipo de contacto así de riesgo. Y nada, le hicimos la oculté. Confieso que en ese momento yo no tenía puesto toda la protección que debería haber llevado. Tenía puesto mi nasobuco o mascarilla, como decimos aquí. Porque nasobuco es una palabra que hemos intentado, pero es una palabra cubana. Muy cubana, sí. Me gusta, pero es cubana nada más. Y no tenía, ese día tenía puesto los guantes, pero no tenía ningún sistema de protección individual ni me había protegido más de lo que me tocaba. Y nada, cuando vi la radiografía de esta paciente, pues le pedí la radiografía cuando la vimos, pues el miedo fue brutal, ¿no? Ver una paciente que estuviera clínicamente tan bien, después de 10 o 12 días de síntomas, y sin embargo ver una radiografía tan patológica, tan mal. Esta paciente, la primera PCR que se le hizo fue negativa. Y a mí me dio alegría. Dije, mira qué bien, no es un COVID, yo tenía razón. Pero clínicamente
que si la, y radiológicamente todos, por las radiografías que habíamos visto de pacientes anteriores, de lo que se había reportado desde China, desde Italia, esta era una radiografía típica para una neumonía por la infección por el coronavirus. Y la primera PCR negativa, yo, oh, qué contento, por suerte no tomé todas las medidas y no me voy a contagiar. La segunda PCR que se le repite salió negativa también. Estuve más contento, más tranquilo en mi casa. Y fue positiva a la tercera PCR que se le hizo a las 24 horas. Que sí, se hizo una cuando llegó, una a las 12 horas y una a las 24. Y fue positiva a la tercera. ¿Por qué? Porque la carga viral que tenía esta paciente, a pesar de esa radiografía, era una paciente que ya iba dejando la enfermedad. Esta paciente evolucionó bien, no tuvo ningún tipo de problema. Pero pongo este ejemplo porque además de que fue el primero, y yo creo que, fue, que hubo cosas mal hechas de mi parte, de no protegerme, de no pensar que de la importancia o de la agresividad que tiene esta enfermedad. Pongo el ejemplo porque radiológicamente era un COVID, ella clínicamente estaba muy bien, y las PCR, las dos primeros fueron negativas. Fue positiva la tercera y después a la semana se negativizó completa, se le dio el alta y por suerte es una de las enfermas que cuentan estadísticamente como curados del COVID en nuestra área. Bueno, gracias por compartir su experiencia. Usted ha mencionado varias veces el asunto de las pruebas PCR. Tenemos una pregunta que fue sobre eso precisamente. Diferencias de las pruebas, grados de confiabilidad de las pruebas. Doctora Heisel, ¿se siente lista para responderla? ¿La rifamos? ¿Quién quiere comentar algo al respecto? Sí, cómo no. A ver, la PCR es un test, es un tipo de test que lo que hace es identificar el material genético del virus en, tanto en sangre como en secreciones respiratorias, ¿no? Yo diría que es el tipo de test que más alta sensibilidad y especificidad tiene. Y que hay una cosa buena, que cuando es positivo tiene una garantía del 100%. Es decir, el paciente que, al que una PCR le salga positivo, no hay dudas de que se tiene la COVID, por ejemplo. También puede haber falsos negativos, eso sobre todo lo hemos visto en los niños. Y es, por ejemplo, este ejemplo que ha puesto Daniel de esta paciente que inicialmente se le hizo dos PCR y a la tercera fue la vencida, bueno, pues eso también puede ocurrir, que se tomen una, dos muestras y a la tercera salga. Estos falsos negativos pueden ser, en primer lugar, porque todavía no hay presencia del virus en las secreciones, o en segundo lugar, porque a lo mejor la toma de muestra se dificulta por alguna razón, o porque no se coge bien el moco que hay que coger. El moco suena un poco fuerte, pero bueno, aquí le llamamos así a lo que en Cuba llaman flema, ¿no? Pero bueno, eso básicamente, hay tres tipos de test, es decir, la más confiable es esta, la PCR, que es la que detecta el material genético del virus. Hay otros dos test que son test rápidos, uno de antígeno, que es para detectar algún material del virus, de lo que es la cápsula del virus, y otro de anticuerpos, que ese no es muy útil porque da positivo a partir del séptimo, octavo día en que el paciente tiene síntomas. Esto con respecto a los test. Muchísimas gracias. Doctor René, ¿en qué momento hay que ir al médico? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué momento usted recomienda que ya el paciente vaya al médico si siente algún tipo de, bueno, no sé, digo yo, no voy a condicionar la respuesta. ¿En qué momento hay que ir al médico, doctor René? Sí, mira, ya esto sería una opinión muy personal, ¿no? No hay un consenso realmente. Lo que estamos ahora en medio de toda esta problemática y la gran envergadura que ha tomado, es importante entonces que cada cual, de acuerdo a sus posibilidades, me refiero a cada cual, a cada país, cada región, de acuerdo a sus posibilidades, pues entonces pueda instruir a sus ciudadanos, a su población, acerca de las principales medidas que se deben tomar en caso de presentar síntomas. Te puedo transmitir la experiencia que he podido captar acá en Cuba. Y continuamente se está pidiendo a las personas que ante el menor síntoma, ante la presencia de los primeros síntomas, ya el doctor Daniel se había referido a otros síntomas que se pueden presentar, pero los síntomas típicos que ya nos habíamos referido, si
personas presentes, y sobre todo si son niños, si son personas mayores de 60 años, pero en general cualquier persona que comience con fiebre, que comience sobre todo asociada a esta fiebre con manifestaciones respiratorias, rinorrea, que es la secreción o el moco, que hablaba Heiser, nasal, que presente dolor de garganta, que presente tos y sobre todo que presente falta de aire, pues acudir lo más prontamente al médico. Esa es la principal indicación que se está lanzando acá, que se está dando acá, que las personas vayan sin perder tiempo. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que se pueda clasificar, hacer un buen interrogatorio, una buena historia epidemiológica de esa persona y poder clasificar realmente si es una persona sospechosa, si es una persona que, o sea, un posible paciente que pueda ser portador, puede estar contagiado por la COVID-19, que ya se aclaró el término. Y bueno, pues al ser más precoz la identificación de este paciente, pues se pueden instaurar los diferentes esquemas de tratamiento. Como se sabe, no hay ningún tratamiento específico aún para la enfermedad, pero sí se están ensayando de acuerdo al grupo en que caiga cada paciente. Se pueden ir clasificando a los pacientes, primero, bueno, como asintomáticos. Por supuesto, al no tener síntomas, tenemos que tener una prueba, un test rápido o una PCR que confirme que este paciente está infectado por el virus. Están los pacientes ya asintomáticos, están los pacientes graves, están los pacientes críticos. Bueno, de acuerdo a cada grupo donde esté el paciente, pues es el tratamiento que se impone. Y por supuesto, se puede dar un caso que ya empiece desde un inicio con las manifestaciones graves de la enfermedad. Pero lo lógico, lo esperado, lo más frecuente, es que se comience con los síntomas, lo que se le llama después del periodo de incubación, que el doctor Daniel se refirió a ello, que puede ser hasta un máximo de 14 días, pero como promedio 5 días, pues comienza lo que se llama en medicina el periodo de estado, con los síntomas principales, los síntomas más típicos de la enfermedad. Y aquí entonces es importante, como decía, acudir prontamente, lo más precozmente al médico, para en caso necesario poder instaurar las medidas terapéuticas correspondientes. Gracias, doctor, gracias. ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Porque siguen llegando muchas preguntas. Habíamos pensado en un tentativamente de una hora de conversación, pero si tienen ánimo, tenemos unas cuantas preguntas. Me dicen ustedes cómo se sienten. Daniel, que lo veo pidiendo la palabra. Sí, yo quería explicar dos cosas, dos elementos fundamentales, yo creo, a la hora de evaluar lo que estamos viendo. Y vuelvo a repetir que lamentablemente ninguno puede decir que tiene una gran experiencia, porque esto hemos ido improvisando y no tenemos un patrón de referencia de saber qué es lo que es estar bien hecho. Yo creo que ahí, yo escuchaba al doctor Nick decir ahora que la historia epidemiológica, y yo me alegro mucho que en Cuba se pueda hacer la historia epidemiológica, porque con 923 positivos que tienen hoy, es posible hacer una historia epidemiológica. Pero en España, con 188.000 pacientes diagnosticados de positivo, es imposible poder hacer una historia epidemiológica. Y esto, al no poderlo enfrentar, y me imagino que cada uno se adapta a la situación que tiene, a los recursos humanos que tiene, al no poderlo enfrentar, se vuelve bastante caótico. Si nosotros diagnosticamos un COVID, un paciente que los síntomas son leves, y este paciente hace su confinamiento en la casa, con todo el riesgo que conlleva en la casa. Si estamos pidiendo disciplina social y estamos pidiendo que ese paciente esté en su casa, para que si ese paciente puede contagiar a alguien durante la cuarentena, estén todos en su casa y esas personas no sean capaces de contagiar a otro. Pero eso que yo creo que tanto Cuba como España, y me imagino que también Estados Unidos, y digo que me imagino porque he visto que depende mucho del Estado las medidas que se toman, yo creo que la disciplina social es importantísimo para poder entender esto. Es importante que se tenga una historia epidemiológica para poder aislar el contacto. Sí, eso sería ideal. Pero en los sitios donde no llegamos, y como a todo el mundo no vamos a poder llegar,
porque no se puede llegar a todo el mundo, eso es imposible, imposible, eso es implanteable, hacerle pruebas PCR o antigenuria con anticuerpos a toda la población. Yo creo que lo que sí tiene es que la mejor epidemiología es volver a quedarte en casa. El stay at home, el quédate en casa, quédate entubado, como lo quieran decir, a mí eso me da igual, pero lo que sí creo que es lo principal. Lo segundo, y que quisiera explicar, es que, y en eso coincidimos yo, me imagino que los tres, es que no tenemos ninguna explicación qué es lo que está pasando con la enfermedad. No sabemos por qué la enfermedad al octavo, entre el octavo y el 12 día, hace la llamada tormenta esta de citoquina, con el periodo este de inflamación, que termina haciendo una especie de trastorno de la coagulación en las personas mayores, en el enfermo grave. No sabemos por qué pasa y no tenemos ningún medicamento que diga que es lo que hay que hacer. Yo creo que hay dos modelos de tratamiento muy específicos. Uno, el que se sigue aquí en España, no puedo hablar de Estados Unidos porque lo desconozco, y el que se está siguiendo en Cuba. Es decir, aquí estamos tratando de tratar la enfermedad con recursos médicos distintos en una primera etapa y con otro tipo de tratamiento en una segunda etapa. Pero ninguno de los tratamientos es efectivo al 100%. Entonces, el único tratamiento que es efectivo es no contagiarse. Y perdonadme que insista tanto en esto, pero es que creo que es lo que es más importante. Si no confiemos en toda la medicina, en toda la ciencia, en todo lo que se está haciendo, en toda la buena voluntad, pero que tengamos claro que cuando un paciente va mal, va mal, va mal, poniéndole todos los medicamentos. En Cuba se está tratando, tienen una diana terapéutica que es tratar de mejorar la inmunidad del paciente, que es decir, la defensa natural e innata del paciente para que no desarrolle esta tormenta que pasa sobre el octavo o noveno día. Aquí estamos tratando de poner un tratamiento para que cuando llegue esa tormenta la inflamación sea menor, y una vez que instalada la inflamación estamos tratando con dos, tres medicamentos de que esa inflamación disminuya. Pero una vez estando esa inflamación, el daño es enorme, la recuperación es malísima, la evolución es muy mala, y el 50% de los pacientes que en España ingresan en las unidades de terapia intensiva, unidades de cuidados intensivos, el 50% sale de la unidad, el resto no. Entonces, yo creo que aclarar bien que en estos momentos hay una revista muy prestigiosa americana, la JAMA, el día 14 de abril publicaba todos los tratamientos que se están haciendo y algunos ensayos clínicos con resultados mínimos, con muestras de pacientes que son muy pequeñas, que no pueden decir que son muestras consistentes. En este momento no hay nada que sea totalmente efectivo para curar. Es verdad que cuando te pones a ver la serie de casos, cómo se está comportando el índice de mortalidad en Cuba, cómo se comporta en Estados Unidos y cómo se comporta en España, pues ahí los resultados son distintos. Y lo otro que quería hablar era del contagio de los médicos. Aquí en España es una cosa que nos está golpeando enormemente, enormemente, enormemente. Y yo creo que en eso, cuando digo de los médicos, perdón, no me refería solamente a los médicos, sino a todo el personal sanitario. Nos está golpeando con mucha agresividad, y yo creo que es una cosa que hay que ver cómo aumentamos las medidas de seguridad, sobre todo para intentar que el personal sanitario, que en este momento está jugando un papel fundamental en esta enfermedad, esté lo más sano y lo más curado posible. Gracias, doctor. Doctora Hazel, tenemos pregunta para usted directamente. Sí. Dice, las personas que logran superar la enfermedad y han tenido complicaciones pulmonares, ¿quedan con secuelas? ¿Necesitarían seguimiento de por vida? Planteo otra pregunta que quizás el doctor René o el doctor Daniel quieran más adelante. El profesor Pedro Monreal pregunta que se ha hablado de, quizás es todavía temprano para saber si se trata de un virus estable, pero he escuchado opiniones en los dos sentidos. Hay expertos que dicen que es relativamente estable y otros que afirman que parece ser un virus que ha dado indicios de estar mutando. ¿Se pudiera hacer algún comentario al respecto? Lo planteo hoy sobre la mesa. Volvemos a la pregunta de la doctora Hazel. ¿Quedan con secuelas los pacientes? ¿Hay que hacer tratamiento de por vida?
no todos quedan con secuelas. Es decir, yo pienso que volviendo un poco al cuadro clínico, depende del grado de severidad con que hayas desarrollado la enfermedad. Es decir, hay pacientes que simplemente pasan la COVID con síntomas leves y luego se recuperan por completo, pero ya los pacientes que se complican con neumonías graves, que llegan a ser tromboembolismos, inclusive pulmonares, pues ya su recuperación es un poquito más tortuosa, ¿no? De hecho, también tengo el ejemplo de una amiga de 30 años que vive en Madrid y que realmente ha pasado por todos los estadios de la enfermedad y con 30 días de evolución todavía no está recuperada. Entonces, en este punto quisiera volver al tema, ¿no? Porque hace un rato os escuchaba hablar sobre cuándo ir al médico. Entonces, a ver, para mí esto es un poco complicado, es decir, inclusive yo os lo decía otro día, es decir, es muy difícil definir el punto en el cual yo tengo que ir al médico, porque como bien ponía de ejemplo Daniel, esta paciente de 30 años fue al médico, no tenía una falta de aire, una dificultad respiratoria aguda, y sin embargo ya tenía lesiones radiológicas. Entonces, yo creo que tal vez lo que está haciendo Cuba, esto de captar a los pacientes de manera temprana, al menos de explorarlo de manera temprana, pudiera ser importante, porque aquí en España se ha insistido mucho en el tema de que la gente se quede en casa, pero entonces está ocurriendo eso, que ya cuando la gente va a buscar asistencia médica, pues ya muchos tienen alguna complicación, y luego sacarlos de esa complicación es un poco más difícil. Lo otro que quería decir es con respecto al tema de las PCR. Yo tengo por dentro que tal vez aquí pudieran hacerse más PCR. ¿Por qué? Porque están reservadas, en su mayoría se les hace solamente a los pacientes que ingresan. Entonces, la mayoría de los pacientes con síntomas leves se quedan esperando muchas veces en su casa que se les vaya a hacer la PCR y nunca va nadie a hacer la PCR y pasan la enfermedad. Están también los portadores asintomáticos, pero bueno, a mí me parece que a esos nunca se les va a poder hacer porque representan un porcentaje muy alto. Pero yo creo que sí tendríamos que intentar, sobre todo en nuestro país, es decir, me refiero a España, yo tengo dos en nuestro país, yo tengo nuestro país Cuba y nuestro país España, ¿no? Porque vivo aquí, pero yo creo que aquí se pudiera intentar ampliar un poco más el abanico de las PCR que se van a hacer, porque es que eso es importante. No obstante, por el hecho de que no se le está haciendo a todo el mundo y que no se conoce realmente el porcentaje de contagiados que hay, no obstante, por eso me sumo a lo que ha dicho Daniel, que aquí lo que hay que buscar es no contagiarse. Hay una tendencia, hay algunos expertos que dicen que la mayor parte de la población se va a tener que inmunizar para que todo este proceso pueda pasar. A ver, sí, pero ¿a qué precio? Al precio de que se mueran 20.000 personas más, es decir, yo creo que lo principal es no inmunizarse, sino intentar no contagiarse. ¿Y cómo vamos a poder no contagiarnos? ¿Cómo vamos a impedir contagiarnos? Bueno, mantenernos aislados, que es lo que estamos haciendo aquí en España, ante el gran número de casos que hay, eso por un lado. Y bueno, por otro lado, tomando todas las medidas de higiene, pero yo creo que al menos PCR a un grupo de personas que están cumpliendo con servicios esenciales y tal, y que están en la calle obligatoriamente, pues sí se le pudieran hacer un poco para cortar el contagio. Eso por un lado. Con respecto a volviendo a la pregunta de las complicaciones, bueno, eso hasta que no pasen unos días más, pues no vamos a saber hasta qué punto realmente habrá personas que requieran, por ejemplo, fisioterapia respiratoria u otros procederes un poco más complicados, es decir, se ha hablado hasta de trasplante de pulmón. Era lo que decía, es decir, esta enfermedad además es una gran simuladora. Como ya hemos expuesto aquí algunos casos de gente que se siente bien y que cuando llega al médico tiene los pulmones blancos. Hay otros, por ejemplo, que tienen manifestaciones cutáneas, y es el caso de algunos niños, adolescentes, en el rango de edades a partir de los 9 años, 9, 12, 13 años, que solamente ha tenido manifestaciones cutáneas con poco o ningún síntoma respiratorio y han sido una COVID, solamente con manifestaciones dermatológicas. Entonces, los médicos tenemos que estar muy atentos a todo esto porque, es decir, esta enfermedad no es fácil de manejar. Entonces, claro, yo creo que por ahí va la cosa, un poco. Gracias, doctora. Voy a hacer una pregunta al doctor René Mick. Para quien no lo vea, porque solamente ven tres pantallas en nuestra transmisión, tenemos en audio desde Cuba a un doctor, un cardiólogo, el doctor René Mick, del Hospital Gustavo Alderería Lima de Cienfuegos. Se ha seguido moviendo, tenemos muchísimas preguntas. Francamente, estoy satisfecho de que tengamos esta reacción. Sabíamos que iba a ser muy interesante. Hay muchas preguntas para ustedes, ojalá podamos barrerlas todas. Pero no perder la oportunidad de que cada uno pueda decir. Doctor René, a propósito de las medidas del personal de salud, ¿puede comentar un poco qué medidas se están tomando, cómo lo están llevando? Hay mucha preocupación y deseo
en parte de nuestra audiencia por saber cómo se están protegiendo nuestros profesionales de la salud, el personal sanitario de manera general, qué medidas se toman, qué medidas se recomiendan. Se ha hecho mucha insistencia en que se tenga mucho cuidado, porque ustedes, por supuesto, son ahora mismo el primer frente de no me gusta usar la terminología bélica, pero son el primer frente de enfrentamiento a este virus y a esta enfermedad. Y por supuesto que el valor más importante de la sociedad es lo que ustedes tengan. ¿Qué medidas están tomando los médicos cubanos, ustedes, sus colegas? ¿Qué les han pedido? ¿Cómo pueden protegerse? Y a partir de ahí también podemos derivar otras preguntas. También tengo más preguntas para el doctor Daniel a continuación. Pero doctor René, que ustedes escuchan, no lo ven en esta transmisión, pero está escuchándonos desde Cuba, que por garantizado escucharle bien, si la conexión no nos permite verle. Pero lo verán antes de que termine la transmisión. Volveremos a sus imágenes para que nos pueda saludar. Doctor René, medidas sanitarias, medidas de protección del personal sanitario cubano. Sí, mira, como ya se ha dicho aquí, todos los días acá hay una conferencia de prensa a las 11 de la mañana que habitualmente la da el profesor Durán, el doctor Durán, y ahí se actualiza todas las medidas, aparte de actualizar las estadísticas de cómo va la enfermedad acá en Cuba, también se hace alusión a una serie de aspectos que entre ellos ha incluido este asunto de las medidas de protección del personal de salud. Lo que se insiste todos los días es sobre todo con el uso de, bueno, ya se había hablado la palabra nasobuco, mascarillas. Acá son el nasobuco tradicional que se usa acá, la mascarilla tradicional de tela. Y sobre todo para el personal de salud que no está tan en la primera línea, como es mi caso, pues entonces pues usar la mascarilla o nasobuco de tela, el lavado frecuente de las manos, el distanciamiento social, sobre todo esas medidas. Ahora, si se planteó, si se ha hablado, se sabe que ya personal sanitario está directamente vinculado a lo que es ya la recepción de pacientes que puedan venir con síntomas respiratorios para su clasificación, y después ya el paciente que está confirmado y que ya está ya aislado en los centros establecidos para este aislamiento, que ya estos pacientes, bueno, están bajo una atención ya de un personal médico, de enfermería, de laboratorio, están allí con ellos, y entonces se ha establecido, por lo que tengo entendido, lo que he escuchado, se ha establecido como una especie de rotación, donde este personal sanitario pues está alrededor de 14 días directamente vinculado a la atención de estos pacientes, y bueno, esas personas sí ya tienen los medios de protección habituales, los medios de protección clásicos que se utilizan para estas situaciones, que incluyen, bueno, la mascarilla esta que se habla, la N95, la sobrebata, los guantes que lleva, las gafas protectoras, los gorros, o sea, tienen todos los medios de protección. Aquí se enfatizó, la declaración que se hizo fue que estaban garantizados los medios de protección para todo este personal de salud, este personal que atiende a los pacientes. Ha sido público aquí, volviendo otra vez a hacer referencia acá a mi provincia, que el día 1 de abril es cierto que no se reporta ningún caso positivo acá en Cienfuegos, pero los primeros días sí se estuvieron reportando. O sea, los 11 casos que hay acumulado en la provincia hasta el momento se estuvieron reportando en los primeros días, y uno de estos casos correspondió a una turista croata que estaba acá alojada en algún punto de nuestra ciudad, de nuestra provincia, perdón, y bueno, con síntomas, lo que se plantea es que la dueña del hostal, de la casa donde estaba hospedada, pues la reportó. Esa turista, bueno, fue atendida en la clínica internacional de acá de Cienfuegos, y bueno, la doctora que la atendió, pues se contagió. Esa doctora, bueno, fue uno de los primeros casos que se confirmaron acá en Cuba. Estuvo hospitalizada, pienso que el hospital donde nos corresponde es un hospital de Matanzas, ya esa doctora está de alta. Repito, es totalmente público esta información, se ha dado en varios sitios,
Pero bueno, sucedió un personal de salud que en los inicios de la enfermedad acá en nuestro país, pues a pesar de que se plantea de que estaba usando los medios de protección, pues entonces se contagió. Realmente no ha habido otros reportes que yo conozca de otros médicos, enfermeros, personal de laboratorio que, bueno, se hayan infectado en el desempeño de sus funciones. Ya decíamos, estas personas, estos sanitarios, pues entonces lo que hacen es estar 14 días atendiendo a estos pacientes en la institución de salud donde están ubicados y después entonces pasan otros 14 días en una especie de aislamiento, de cuarentena, para ya no atendiendo directamente pacientes, pero para evitar que si, en caso de que estén contagiados, pues puedan entonces salir hacia el exterior y bueno, poder contagiar a algún familiar, a algún compañero. Y bueno, es lo que tengo para, es lo que te puedo decir por el momento. Gracias, doctor. Doctor René Mick Cabrera, desde Cienfuegos. Doctor Daniel, hay varias preguntas que quizás usted es la persona ahí que pueda responderla. Hablan sobre los tratamientos. Pregunta uno, si se ha hecho tratamiento con impón, este ha sido un debate intenso, teniendo en cuenta que Cuba ha incorporado el protocolo, en sus protocolos de tratamiento temprano, el uso de interferón, también las noticias de que en China estarían usando interferón cubano, el interferón cubano, que no es el único interferón en los tratamientos. También, si hay experiencia, si tiene alguna experiencia, esto lo pregunta Amílcar Pérez Riverol, un científico cubano que ha sido muy activo en las redes sociales también en compartir su conocimiento en este seguimiento a la enfermedad. Si hay experiencia en la terapia por tocilizumab, un anti-IL-6R o anakinra. Sí. Son términos, digo, me excuso si he dicho algo incorrecto, pero básicamente esas tres preguntas, ¿no? Que si hay, está usando interferón en España y si hay experiencia con estas dos modalidades de tratamiento, el tocilizumab y anakinra, es lo que se menciona. Bueno, el anakinra que debe ser el nombre comercial del tocilizumab. A ver, la diferencia entre lo que estamos haciendo en España y lo que se hace en Cuba, desde un inicio de la enfermedad, con síntomas, se empieza el uso del interferón, el interferón beta. En España solamente se está usando el interferón en las neumonías complicadas, es decir, en el paciente que está en estado grave se usa el interferón, hasta no se usa el interferón antes. Hay un estudio que salió recientemente que hablaba que el uso prolongado del interferón aumentaba la mortalidad si se asociaba, que tampoco es un estudio consistente, creo que es que los datos no aportan nada nuevo, pero en España el interferón se deja, como repito, solamente para el paciente grave con una neumonía ya complicada, que es decir, se usa en el paciente grave crítico, ¿vale? En cuanto al tocilizumab, es un inhibidor de la interleuquina 6, es un medicamento que se usa junto con el corticoide cuando empieza esta llamada inflamación. Como dije al principio, tuvimos poca experiencia con las autopsias chinas, no se hicieron, y las primeras series de autopsias que llegaron vinieron de Italia, lo reportaron en el norte de Italia con 60 autopsias, y se vio que el proceso de la neumonía está por el COVID, sobre todo producía una gran inflamación a nivel del pulmón. Una gran inflamación. Entonces, lo que hay que tratar es ese tipo de inflamación. Esa inflamación está mediada, la provoca una serie de elementos de la respuesta propia del organismo, y uno de los elementos que lo provoca es la interleuquina. Entonces, el tocilizumab es un medicamento que lo que hace es tratar de inhibir la acción de esa interleuquina. Aquí se está usando el tocilizumab en todo paciente que empieza con ese tipo de tormenta. Hay cuatro factores que explican un poco cuándo va a empezar esa tormenta según lo que hemos visto, y lo podemos hacer, lo explico un momentico aquí compartiendo la pantalla.
Es decir, hay, le hacemos a todo paciente que ingresa en una analítica, hay cuatro factores que hablan de que cuando estos factores están más alterados, el signo de pronóstico peor del paciente es mucho más alto. Son el dímero D, la lactato deshidrogenasa, la proteína C reactiva y la ferritina. Sobre todo cuando el dímero D está muy elevado, que habla de que hay un trastorno a nivel de la coagulación, que es decir, que a nivel de la sangre está habiendo un trastorno, la posibilidad, con el dímero de elevado, la tasa de éxitos, como podemos ver en la pantalla al lado, es bastante elevada. Los otros tres factores que hablan de esta analítica que le estamos haciendo a todo el mundo aquí, lo que hablan es sobre todo de infección y de inflamación de los tejidos. Como hablamos de esta inflamación, el uso del tolizumab, que es un inhibidor de esta interleuquina, es bastante efectivo. Lo que pasa es que a pesar de ser tan efectivo y los resultados que tenemos no son contundentes, es decir, se lo ponemos a los pacientes y los pacientes, hay un 50% que va bien y hay otro 50% que lamentablemente no va bien. Es verdad que ese 50% que no va bien generalmente va asociado a unos factores de riesgo que habíamos hablado en un primer momento, ¿no? El paciente con más años, el paciente que es hipertenso, que es obeso, que tiene sobre todo problemas respiratorios como la enfermedad obstructiva crónica respiratoria o que es diabético, ¿vale? Pero no sabemos por qué hay una serie de pacientes que a pesar de no tener estos factores de riesgo y de haberle puesto todo el medicamento, no logramos que ver. Ahí es verdad que son anécdotas, que son pocos, que por suerte no son muchos, pero en los pacientes jóvenes aquí hay casos reportados de policías, de guardias civiles, de compañeros médicos que han fallecido y no tenían ningún tipo de factor de riesgo y acudieron al hospital en el momento adecuado, se les puso todo el tratamiento y lamentablemente la evolución fue tórpida y el desenlace fue fatal. Eso es lo que les puedo decir del interferón y del tocilizumab. Muchísimas gracias. Usted, cada vez que nos comparte una gráfica, pues aporta muchísimo más. Doctora Hazel, ¿por qué es importante? Hemos recibido varios comentarios entre los usuarios que están compartiendo con nosotros en las transmisiones por Facebook de Periodismo Barrio del Toque, preguntando sobre la duración del periodo. Si se va, es decir, ya hay informaciones de, al menos, intención, deseos de generar testeos masivos, pruebas masivas con la prueba de antígenos para por lo menos descartar esta situación o empezar a descartar que hayan masivamente que hayan personas enfermas para empezar a reactivar la vida social. Evidentemente el mundo está parado, ¿no? Y es una gran preocupación. ¿Cuándo va a terminar este escenario? Pero esa no es una pregunta para los médicos, evidentemente. Ahora, al mismo tiempo, hay otros comentarios que hablan de si hay un riesgo. Bueno, reitero la pregunta por si alguien la quiere tomar, de si el virus ha mutado, si ustedes tienen alguna información al respecto, si les ha llegado algo por las informaciones científicas que ustedes siguen. Luego también si hay efectivamente riesgos de oleadas, segundas oleadas, subsiguientes oleadas, una vez se levanten las medidas de confinamiento, o si, como es habitual con las gripes estacionales, cuando ahora se está saliendo, está llegando la primavera en el hemisferio norte, si cuando vuelva a llegar el otoño, el invierno, es de esperar que pueda existir un repunte de la enfermedad, teniendo en cuenta que no es de esperar que para dentro de 6 meses todavía tengamos un candidato vacunal o una vacuna desarrollada para controlar la expresión de esto. Todo esto yo creo que se conecta en parte también con, o quizás no, corríjame usted, con la curva, el fenómeno de la curva y por qué es importante aplanar la curva. He dicho muchas cosas, vamos a ir segmentando. ¿Con qué prefieres? Si hacer pruebas masivas para levantar la cuarentena, si eso es posible, si está mutando el virus, si hay que esperar o hay que estar atentos por un posible reflujo de contagios dentro de poco tiempo. En fin, coméntenme algo de estas ideas que son varios de los que nos están pidiendo los usuarios que están comentando con nosotros. Sí, primero que todo tengo que decir que sobre estos temas uno da un criterio muy general, porque como sabemos todos, este virus todavía no aparece en ningún libro de texto, es decir, no hay un consenso
la gente no se ha puesto de acuerdo. Por ejemplo, estas mismas teorías de la etiopatogenia, de por qué en algunos pacientes se ve esta tormenta de citoquinas y en otros no. Entonces, claro, son cosas que aún se encuentran en estudio y que sobre la marcha, pues los científicos van desentrañando, ¿no? Los misterios, ¿no?, de la etiopatogenia, de por qué en unos pacientes síntomas en piel y en otros no, por qué se ven. Es decir, son muchos detalles y habrá que estudiar mucho sobre este virus. Y de momento, pues, es un gran desconocido. Bueno, ya sabemos algunas cositas de él, pero es un gran desconocido. De lo último que he leído es que a lo largo de estos 3 meses los científicos han podido ir codificando la genética del virus y que se ha visto que, por suerte, es un virus que no muta mucho. A ver, eso es una buena noticia. Hace falta que se mantenga así, porque si al virus le da por mutar, pues quien lo ha pasado una vez lo puede volver a, o sea, lo puede volver a repescar, se puede volver a reinfectar en otras ocasiones. De hecho, se han reportado algunos casos en China a quienes se les ha detectado el virus por segunda vez. Es decir, se creía que la persona ya lo había pasado, que ya había superado la enfermedad y nuevamente pues tiene PCR positivas. Esto no se sabe bien por qué se produce. No se sabe si es que la persona todavía tiene el virus, es decir, si es un único proceso que no ha finalizado, o es que la persona se ha vuelto a reinfectar. Esto es uno de los grandes misterios, ¿no? De los casos que se han visto que la PCR, después de ser negativa, ha vuelto a ser positiva. Y con respecto al carácter de si el virus muta o no, pues eso es lo que sé hasta ahora. Que los que han podido codificar el virus a lo largo de estos 3 meses, pues no han visto que tenga una gran capacidad de mutación. Y lo otro que me preguntaba era sobre las curvas. Bueno, sobre las curvas, vale. Pues, a ver, en estadística hay, y para ilustrar de qué manera se comporta una enfermedad, pues se pueden hacer muchos gráficos. La curva de la que hablamos no es más que la manera en que progresa en el tiempo una variable determinada. Por ejemplo, nosotros trabajamos con 3 curvas fundamentales: la curva de fallecidos, la curva de contagiados y la curva de pacientes curados, ¿no? Y cuando hablamos del pico, es, digamos, ese límite superior a donde llegan los casos, tanto de contagiados como de pacientes fallecidos, y que luego pues comienza a doblarse, es decir, a disminuir, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo nosotros hemos logrado aplanar más o menos la curva aquí en España? Indiscutiblemente con el confinamiento. Es decir, a nosotros esto nos sorprendió un poco. Cuando nos confinamos, ya había transmisión autóctona de casos aquí en España y, claro, ocurrieron contagios masivos en muchos lugares. A partir del día 16 de marzo se decretó el estado de alarma, la gente se confinó en sus casas y, lógicamente, a partir de ahí comenzó a disminuir la transmisión. En mi criterio, ¿qué hubiera sido muy conveniente? Bueno, porque se hubieran hecho más test, más PCR o más test de antígeno, para lograr detectar la enfermedad y conocer los casos positivos y, bueno, a esos casos positivos poder aislarlos mejor y cortar de forma más eficaz la transmisión. De todas maneras, seguro que los compañeros podrán aportar un poco más sobre algunas medidas para aplanar esta curva, pero yo creo que lo fundamental aquí ha sido el confinamiento que hemos hecho, que más que ha hecho el pueblo español, y el distanciamiento social unido a las medidas de higiene y a los cuidados que todos tenemos, sobre todo con el hecho de lavarnos bien las manos, desinfectar bien la compra cuando llegamos de los mercados, tener el contacto menos posible con nuestros mayores, porque lo cierto también es que aquí la gente se ha recluido en sus casas y sus padres y sus abuelos pues están por otro lado. Y hay muchísima gente que hace más de un mes que no ve a sus padres, no ve a sus abuelos, pues tiene miedo, lógicamente, de contagiarlos, que puede ocurrir. Y entonces aquí eso ha sido así. Y tomando esas medidas es que la curva hemos podido doblegarla un poco. Pero a mí me parece que para lograr un mejor control de esta situación habrá que hacer más test y habrá que controlar mejor, e insisto en esto, ¿no? Porque es que me parece fundamental, sobre todo al grupo de pacientes que tienen síntomas leves, al menos a eso, que no se les ha hecho el test, y lo más probable es que tengan el COVID. Entonces, lo duro de esto es que siguen yendo a trabajar con síntomas leves, sin tener una confirmación de que tienen la COVID, de que siguen yendo al mercado a hacer la compra. Esto es un gran error, es decir, esto es lo que yo creo. Y lo otro, determinados grupos, como los sanitarios, como los trabajadores de servicio que están en la calle, bueno, pues a eso también alerté, porque pueden ser portadores asintomáticos y pueden estar contagiando la enfermedad, y hasta que esos pacientes no se identifiquen, pues esa curva puede seguir para arriba, sobre todo la curva de contagio. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Hazel Bosch, Cienfueguera, pero en Valencia ahora mismo. Doctor Daniel Sánchez, comentarios al respecto, que ya casi estamos cerrando este encuentro. Yo les dejo una ronda final por si quieren decir algo. Yo estoy encantado, nuestra audiencia, nuestro equipo, todo el mundo muy feliz, muy agradecido de esto, pero de todas formas ya es la 1:30 minutos en este uso horario de aquí y ya para ustedes, bueno, hemos abusado bastante de su tiempo. Pero doctor Daniel, comentarios sobre la curva, comentarios sobre cómo enfrentar la COVID. Yo coincido con Geisel en todo lo que dice en cuanto a la curva, la variable de la curva, y tengo tanto como ella el miedo al desconfinamiento, a la desescalada, como se le llama aquí. ¿Por qué? Porque esto no está controlado. Es decir, empezamos a tener, digamos, una semana aquí en España donde tenemos un número de fallecidos en alrededor de entre 500 y 600 pacientes diarios, y eso nos ha dado un sentido de estabilidad que es preocupante. Es decir, estamos hablando de una cantidad de personas fallecidas y hablamos de estabilidad. Está claro que si le hacemos test a más personas, el número de contagiados va a aumentar. Eso está claro, eso no lo tenemos duda. El problema es que ese contagiado, ¿qué va a hacer? Ese contagiado, y sabemos la situación económica que vivimos cada uno, ese contagiado después de tenerlo un mes confinado en su casa, te da positivo, le vas a decir que este otro mes que no vaya a trabajar, con todo lo que le implica eso a su vida. ¿Hasta cuándo el Estado podrá encargarse de poderlo mantener? Entonces, la preocupación que tenemos en general todos los que estamos aquí en esto es que las medidas de desconfinamiento o de incorporación social empiecen a ir muy rápido y venga una segunda oleada, como bien dices tú. Esperemos que no. Esperemos que el civismo, la inteligencia y sobre todo el compromiso que tenemos todo el mundo con quien nos rodea nos permita lograr que esa curva siga bajando, que aunque empiecen las personas a incorporarse a su vida diaria, las medidas de distanciamiento, es decir, si trabajas en un sitio, el uso de nasobuco, sobre todo para evitar, porque el nasobuco de menos calidad, el más sencillo, lo que trata es de evitar que tú exhales el posible contagio. Es decir, si tú estás infectado, por lo menos que trates de no expandir partículas que puedan ser contagiosas. Entonces yo creo que aunque empecemos a reincorporarnos paulatinamente y progresivamente a la vida normal, yo creo que las medidas de higiene, de distanciamiento, las medidas de evitar el contagio tienen que mantenerse durante un tiempo. Y con las secuelas que va a traer esto para todos, para la economía, psicológicamente, para la población y bueno, ojalá que empiecen a llegar los besos y los abrazos rápido, ¿no? Porque la verdad que la hemos estado pasando mal todos. Era eso lo que quería decir. La preocupación del aplanamiento es complicada, ¿sí? Gracias, doctor Daniel. Y desde Cuba, doctor René Mí Cabrera, vamos a intentarlo con el video. A ver si la conexión nos ayuda. Díganos usted, recomendaciones, ¿qué le preocupa? ¿Qué quiere compartir con las personas que nos han estado acompañando y que van a ver este video también después que quede colgado en nuestras redes sociales? Aquellos que nos escuchen por los canales de Telegram también, donde pondremos el audio una vez terminemos esta conversación. Dígame, doctor, ¿qué le preocupa? ¿Qué quiere recomendar? No sé, me parece que se mantiene el problema técnico que ya, a ver, te escuché un poco entrecortado, no sé si me estás escuchando bien. Bueno, ahora lo escuchamos nosotros muy bien a usted y hasta lo vemos, pero no nos escucha usted a nosotros. Le voy a quitar el video entonces para escucharle en audio, que ha sido la mejor manera de tenerlo en esta conversación. Por suerte nuestros usuarios, los que han estado con nosotros en la transmisión, que además debo decirles, el agradecimiento es constante en los comentarios, lo podrán ver ustedes cuando terminemos. Le agradecen todo por lo que están haciendo, por compartir su tiempo con nosotros y su experiencia.
Y bueno, ya lo vieron al doctor René Mix Cabrera, era real, no era un fantasma, no era una aparición que teníamos rondando el sonido en esta conversación. Doctor, recomendaciones, ideas que quiera compartir en este cierre de la conversación con los usuarios que nos han acompañado. ¿Qué hacer? ¿Cómo protegernos? ¿Cómo cuidarnos? Sí, creo que ya lo principal se ha dicho, las principales recomendaciones que hay hasta ahora, a no ser que vayan apareciendo otras, que vayan descubriendo algunas otras cosas que pudieran ser efectivas, algunas otras medidas. Pienso que lo fundamental es todo esto que se ha hablado del lavado de las manos, con soluciones cloradas, con alcohol, con el uso de la mascarilla o nuestro buco. Pero bien, es esto que estaban hablando de la curva. Acá en Cuba lo que se ha presentado de forma pública es la curva esta de lo que se espera sea, o sea, las posibilidades, los posibles picos de contagio que pueden haber. Entonces, habían tres curvas, una que era en el escenario más desfavorable, otra en un escenario más favorable, y entonces una tercera que sería un escenario normal. Entonces, sobre todo estas medidas, ayer yo estaba intercambiando con un colega, compañero mío de curso, muy, muy bueno académicamente, muy buen profesional. Estábamos comentando ayer en el Messenger y él realmente me exponía una serie de ideas con las que creo estar de acuerdo. Y me decía que las medidas higiénicas realmente no van a evitar el contagio. Las medidas higiénicas lo que van es, hasta cierto punto, poder retrasar un poco, amortiguar, disminuir la velocidad de transmisión de este microorganismo, de este virus. Y entonces va a permitir que pues las personas se vayan contagiando, se vayan infectando de a poco y, bueno, pues puedan ser atendidas en las instituciones de salud sin llegar a saturar las mismas. Y entonces, de eso se trata, de ir aplanando la curva, es lo que yo interpreto. Aplanar la curva es tratar de que el número de pacientes que se van acumulando, pues entonces no llegue a un punto que vuelvo a repetir, sobrepase la posibilidad del sistema sanitario de cada país. Ya una vez que se logre mantener controlada el contagio, pues, como también me dice un profesor de acá, profesor mío de acá de mi institución, de mi hospital, es hasta que no se terminen los huéspedes susceptibles, pues se va a mantener dando manifestaciones de, o sea, el virus va a seguir infectando. Entonces, pienso que lo principal ahora es estar atento, estar informado. Creo que esta es una oportunidad muy buena, esta que se nos ha dado a nosotros, de poder vertir nuestras opiniones, de poder vertir nuestras experiencias personales. Y creo que sí, que todo es válido, y para que sobre todo las personas se mantengan informadas, se mantengan alertas, se mantengan sobre todo con conciencia de cuáles son las cosas que se deben hacer para ayudar a que esta situación que estamos pasando ahora pues se pueda sobrepasar lo mejor posible y con el menor costo humano. Muchísimas gracias, doctor René Mix Cabrera, cardiólogo, especialista en medicina general integral del Hospital Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos. Sí, Hazel, no te me vas a quedar sin decir nada. Hazel, además, yo les tengo que decir, es una excelente músico. Síganla, búsquenla en sus redes sociales, cantante, no solo doctora y pediatra, natural de Cienfuegos, como yo, y por eso la conozco y reconozco su trabajo hace muchísimo tiempo, pero además de eso también una excelente músico. La escuchamos. Sí, que yo creo que René ha tocado una cosa muy importante, ¿no? Yo creo que al final esto es lo que va a suceder, es decir, y es lo que también muchos expertos han hablado del tema, que poco a poco la población será inmunizando hasta que todos los huéspedes susceptibles pues hayan pasado la enfermedad. Y entonces, claro, la curva significa que los contagiados se pueden mantener a un nivel que los sistemas de salud no se colapsen.
¿Qué pasa? Que aquí al inicio de la enfermedad, es decir, al inicio del periodo este de transmisión grande que hubo en España, pues todo el mundo se ha contagiado al mismo tiempo y hemos logrado unos picos tanto de contagios como de fallecidos, como de ingresos en la UCI, que también es otra curva que se puede estudiar, que nos han sobrepasado. Entonces, claro, volviendo al tema de Cuba, yo pienso que en Cuba están haciendo las cosas bien, porque es que están controlando la epidemia de una manera que esa curva no satura. No satura a la sanidad, como nos ha ocurrido aquí, que ha habido que ampliar las unidades de UCI, que en un momento determinado los crematorios no han alcanzado, porque es que hay que decirlo así, y sin embargo yo creo que una buena estrategia a la hora de enfrentar esta enfermedad hubiera sido pues, lo que está haciendo Cuba, los pesquisajes, los test a la mayoría de las personas, ¿para qué? Para impedir que esta curva se eleva demasiado, es decir, que los contagios lleguen a ser tanto, así como los pacientes que requieren ingreso en la UCI, como que se sature los sistemas de salud, los hospitales en este caso. Y es lo que tal vez a nosotros se nos ha ido de las manos, que es que hemos tenido algún día en que las UCI han estado colapsadas, en que no han alcanzado los respiradores y hemos tenido que lamentar una pérdida de vidas humanas que yo creo que no tiene comparación en la historia. Doctor Daniel, usted, el experto en Zoom de esta conversación con su gráfica, ponga sus banderas industriales allá atrás, siéntase bien, no se preocupe por eso. Doctor Daniel, comentarios finales y otra vez agradeciéndole su tiempo por este encuentro. Ahí está, sea feliz. Comentarios finales. Yo quisiera decir, pues nada, nuevamente reiterar las gracias a ustedes, dar algunas ideas importantes. Bueno, que yo creo que son importantes para todos. Yo creo que lo principal es no contagiarse, que la inmunidad la podemos adquirir cuando existe una vacuna y hasta ese momento es mejor no contagiarse, porque aunque el porcentaje de pacientes que va mal es poco, la virulencia y la cantidad de pacientes contagiados hace que el nivel de mortalidad sea muy alto. Hemos, durante esta etapa de confinamiento y de pandemia, todos hemos tenido nuestra experiencia personal. Yo tenía pensado un viaje y tuve que suspenderlo, un viaje con mi hijo. Llevo pues más de 3 semanas sin estar con mi hijo, sin poder en videollamada y pues, verlo, ir a su casa y verlo de lejos, pero las ganas de abrazarlo tanto a él como a mí. Bueno, mi hija no está aquí conmigo, pero tampoco sé cuándo se podrá volver a volar, ¿no? Mi hija está estudiando el 10.º grado fuera de España y no sé cuándo podrá volver a regresar. Y la verdad es que la factura tanto social como psicológica que nos está pasando es bastante alta. Hemos tenido compañeros enfermos como es este de la imagen, que es un compañero de mi servicio, el doctor Alejandro Macián, que se contagió estando trabajando y por suerte ha ido bien, ahí está en la cárcel de su casa ahora en esta etapa de recuperación para incorporarse de nuevo al trabajo. Hay otro compañero, el doctor José Luis Ruiz, que también se contagió y ya se incorporó. Tenemos enfermeras enfermas en su casa, celadores, camilleros, técnicos de sanitarios de todo tipo enfermos y la verdad que nos ha pasado bastante factura esto. Hemos perdido amigos por el coronavirus y que también no lo vamos a poder recuperar y sobre todo que hay que seguir, como he dicho anteriormente, luchando para poder ver a estos dos pequeños veces reír y poderlos abrazar y que seguiremos aquí en la primera línea mientras dure esto para tratar de continuar adelante y sobre todo de brindar lo mejor de nosotros. Por todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel, doctor Renemic, doctora Heisel. Yo no digo más nada. Agradecerles a ustedes por esta conversación y cuídense mucho, que nosotros también tenemos que cuidarnos en orden.
para respetar y para rendir tributo justo al esfuerzo que están haciendo ustedes. Cuídense y un abrazo grande en esta distancia digital.